Muchas gracias, presidente Maduro. Me acompañan los dos hipotéticos votantes, María Cristina Iglesias y Diosdado Cabello. Este sistema de votación, estamos colocando dos máquinas de votación. Ah, ya, que se vea en la pantalla, por favor. Dos máquinas de votación, una de la circunscripción del municipio Atures del estado de Amazonas, que es uninominal, y otra de la circunscripción del municipio Caroní en el estado Bolívar, que es plurinominal. Esa es la primera información. En las elecciones uninominales, que son casi todas las del país, se va a votar una sola vez, repito, en las uninominales usted marca un solo candidato. Este es uninominal. Otra cosa importante para los candidatos y las candidatas, la única forma de desbloquear la máquina es con la huella dactilar del votante, es decir, el miembro de mesa no va a poder manipular en modo alguno los votos en la máquina de votación. Asumiendo, transparencia total, vamos a votar, pues. Sí, cómo no. Suponiendo que yo soy el miembro de mesa, lo primero que hago es colocar una cédula de identidad. Estamos colocando una cédula de identidad. La mía, ponla esa, ahí. No puede ser la suya porque usted no vota en el municipio de Atures, presidente. Ah, ¿viste? Perfecto. Aquí estamos entonces en el sistema. Aparece el nombre de la persona. ¿Cómo se llama? Bernabé Audilio. Audilio Bernabé, apellido Bernabé. Todos en Amazonas se llaman Bernabé. Ahorita cuando se prenda la luz azul. ¿Están viendo en la cámara ustedes? 28 de junio, próximo domingo, todo el pueblo a votar. Primer paso ahora, para la gran victoria del 6 de diciembre. Ahora la votante María Cristina Iglesias coloca su huella dactilar. Al colocar ella la huella dactilar, ¿puede retirar la huella, señora votante? Ya queda elector habilitado para votar. Se prende esta luz azul porque la desbloqueó con su huella. Se aprieta el botón azul y ya quedan aquí los candidatos. Aquí sí puedo votar yo. Ahí sí puede votar usted. Vamos a votar por una mujer, ¿verdad? Sonia, aquí está. 11. Ya va, presidente. Al él, el presidente. Fíjese, esto es importante, perdón, Jorge. Ajá. Nosotros vamos a votar por nombre y por número. Cada quien debe detallar la persona con que quiere votar. Por ejemplo, María Cristina Iglesias, Silvia Flores, es el número 5, es el número 6. Además del nombre de la persona, el número, ¿verdad? Ahora fíjense, cuando usted coloca su opción en la pantalla, esta vez no vamos a tener boleta como estábamos acostumbrados, sino que se vota directamente en la pantalla de la máquina de votación. Cuando usted coloca su opción, en esa opción aparece un signo de check, de positivo. Si a usted le parece que se equivocó escogiendo esa opción, sencillamente vuelve a tocar y desaparece el símbolo. Y usted puede escoger otro candidato. No, déjame a mí. Vamos a elegir a Yenice, otra mujer. Muy 12. Bien. Allí, estamos listos. Todavía no ha culminado. Para que culmine, usted tiene que colocar, apretar el botón de votar. Votar. Dele. Listo. Sale. Este es el sistema electoral más perfecto del mundo. Aquí está. Se vota. Aquí sale. Yo voté por Yenice, número 12. Correcto. Confirmado. Y esto yo lo coloco en la caja de resguardo, que llaman urna electoral en otras partes. Ra. Y después viene la auditoría en caliente, el sistema electoral más perfecto del mundo. Correcto, primer voto. Ahora viene el voto plurinominal. Ha habido confusión, hermanas y hermanos. Si es uninominal, no es que usted va a votar por un principal y un suplente. Usted vota por una sola persona, un voto. Y luego en el plurinominal, si es de dos, usted vota dos veces, que son, es el caso de 11 circuitos, y si es de tres, usted vota tres veces. El procedimiento aquí es el mismo, se coloca la cédula. Jorge, hay que hacer un gran esfuerzo porque el pueblo sepa eso con mucha claridad en cada circuito. Pero además, el pueblo debe saber dónde están las mesas
los centros electorales. Hay que identificarlo. ¿Eso se ha hecho? ¿Han identificado todos los centros de votación? Bueno, ese día hay que tener un camión bien bonito afuera, música, gente muy animada, para que el pueblo sepa, porque apenas se va a utilizar el 20% de los centros de votación del país, 20% nada más. Bueno, me acaban de decir que es 26 ahora. Ajá. Bueno, yo tuve una confusión, aclaro. En las plurinominales se vota dos veces nada más, así sea plurinominales de tres o de dos diputados. Aquí se coloca el número de cédula, el miembro de mesa coloca el número de cédula. Aprieta, aparece el nombre de la persona, Justina del Carmen Hernández, yo te digo, Diosdado. Justina del Carmen Hernández. Se verifica los datos del elector. Es importante que se recuerde que fíjense que el miembro de mesa no puede desbloquear la máquina, no puede meter votos porque quien desbloquea la máquina es la huella dactilar del votante. Ok, ya se prende la azul. Por favor, doctor Diosdado. Un dedito inocente. Muy bien, habilitado para votar. Venga por aquí, doctor Diosdado. Ya va. Se prende la luz azul. Se aprieta la luz azul, ahí aparece. Entonces usted escoge dos votos. Ya va, fíjense esto, ¿no? Diosdado apretó el 17 y el 16. Vamos a suponer. Vamos a suponer que haya escogido uno solo, el 17, solamente. Aprieta votar, Diosdado. Te dicen, usted dejó de seleccionar un cargo porque es plurinominal. Y le preguntan, ¿completa la selección? Yes. Dale. Ahí ya escogió dos números, él y él. El 17 y el 16. Ahora sí puede apretar votar. Listo, presidente. Así es el mecanismo para el voto. Vamos a difundirlo con mucha fuerza durante toda esta semana. Adelante, presidente.